Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración a los pies de Jesús, como María Magdalena, para transformarnos en Él y con Él transformar el entorno, transformar la sociedad. Hermanos, hermanas, siempre me llama la atención en estos días. He estado reflexionando sobre, wow, Jesús. Realmente Jesús es extraordinario, sumamente extraordinario. En solo tres años provocar la revolución, como decimos, más profunda, la más permanente, la más prolongada que durará hasta la consumación de la historia, la revolución más hermosa, la verdadera revolución del amor, de la entrega. Y tenemos alrededor de 2000 años que comenzó este proyecto revolucionario en la ciudad, en el pueblo que Dios mismo se construyó, Israel. Y hay más de católicos solamente, más de 1,000,000,000 de católicos sobre la faz de la tierra, un movimiento que se ha extendido por toda la humanidad, el cristianismo. El cristianismo fue fundado por Jesús y solo tres años Jesús organiza todo, en tres años. ¡Qué empresa, Dios mío! ¡Qué empresa! Tres años, lograr algo tan extraordinario, tan revolucionario, tan profundo, tan bello. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseña que debemos vivir el hoy con intensidad, con profundidad, que debemos vivir el hoy, el presente, con una responsabilidad absoluta y cumplir la misión. Jesús comienza su proyecto, su gran proyecto histórico a los 30 años. A los 33 años desaparece de la faz de la tierra, lo matan, lo asesinan, lo acribillan y dejó algo realmente hermoso. En nosotros, yo soy el resultado de ese algo hermoso que Jesús dejó sobre la faz de la tierra. Yo soy el resultado de ese algo hermoso que Jesús dejó sobre la faz de la tierra. Soy cristiano, soy católico, soy hijo de Dios. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Si un ser humano existente debe vivir la historia, su tiempo, con responsabilidad, con pasión, con entrega, debe ser un discípulo de la verdad, un discípulo de Jesús, un cristiano, un católico. Démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo, hermanos y hermanas. Nosotros, los católicos de República Dominicana, tenemos la gran misión de ser luz del mundo, sal de la tierra. Es la misión que Jesús nos ha encomendado. Debemos encender la historia de República Dominicana, dar este gran salto cualitativo, sobre todo a nivel espiritual, que va a tener incidencia en la educación, en la salud, en la economía, en la política, en la justicia, en todas las áreas que configuran un conglomerado social para que funcione bien. Nosotros vamos a tener incidencia dando ese salto cualitativo, primero en la vida espiritual. Y queremos darlo, hermanos y hermanas, con una base sólida, es la espiritualidad, la oración. Queremos en este año lograr el cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana, en todas las capillas. Pienso, hermanos, hermanas, en esas capillas sumergidas en el corazón de un campo, de una montaña. Estoy pensando precisamente ahora en Las Lagunas. Las Lagunas es una comunidad rural en el corazón de la sierra de San José de las Matas. Es un lugar sumamente hermoso y allí hay una capilla. Y pienso, cada vez que hablo de la adoración perpetua y del cenáculo, pienso en esa capilla sumergida, repito, en el corazón de una montaña, en Las Lagunas.
qué hermoso todos los sábados aquella comunidad rezando el cenáculo con el Santísimo expuesto. Oremos, hermanos y hermanas, para que así sea, que en todas nuestras diócesis, arquidiócesis, tengamos esa gracia, la adoración perpetua. Hay que orar, hermanos y hermanas, hay que orar. La oración, sabemos, tiene el poder de cambiar el curso de la historia, cambiar el curso de un acontecimiento, cambiar el curso de un misil, cambiar el curso de un pensamiento. Démonos prisa y aceleremos la historia, acelerando nuestra propia interioridad. El primer salto cualitativo es interior. Bien, mis hermanos y mis hermanas, hoy tenemos una solemnidad hermosa, el nacimiento de San Juan Bautista, el gran San Juan Bautista, y tenemos el texto del Salmo 37, el verso 21. Salmo 37, verso 21. Dice: el malvado toma prestado y no devuelve, pero el honrado se compadece y da. El malvado toma prestado y no devuelve. Malvado roba, habla mentira, tomar prestado y no pagar es un acto mentiroso, es un acto malvado, es un robo. Pero el honrado se compadece y da. Qué hermoso, hermanos y hermanas. Dice Pablo que dijo Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. Demos con alegría, hermanos y hermanas. Y Jesús nos dijo: a quien te pida, da. A quien te pida, da. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, hermanos y hermanas, y nos haga vivir la palabra. El malvado toma prestado y no devuelve. Nosotros debemos estar adheridos, no a la maldad, sino al bien. Entonces, el honrado, que es un hombre bueno, se compadece y da. Seamos honrados, hermanos y hermanas, compadezcámonos de los demás y seamos generosos. Ese es el mensaje, ¿verdad?, para nosotros, el que tratamos de caminar en la honradez, que tratamos de caminar en la verdad, en la honestidad, ser misericordioso, compasivo, jamás pasar de largo ante una necesidad humana. Jamás. Seamos generosos. Que nuestros corazones se abran cada día más a las necesidades de los demás y jamás pasar de largo. Y no solamente, hermanos, hermanas, necesidades materiales. También una persona que esté sola, una persona que esté enferma, una persona que necesite cariño, compasión, ternura, escucha. Pero el honrado se compadece y da. No solamente da el dinero, da el tiempo, da el cariño, da la ternura. Démonos plenamente a los demás como Dios se ha dado a nosotros en la persona de su Hijo. Bien, hermanos, hermanas, adoremos al Dios con nosotros, Emmanuel, y hagámoslo con el corazón de su Madre bendita, diciendo: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos, hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Respondemos, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus 12 apóstoles y de San Pablo apóstol, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Vianney, de San Francisco de Sales y San Francisco de Asís, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, haznos partícipes de tu filiación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad,
presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ciudadano del planeta Tierra, en cada habitante del planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.